Amigos de La Prensa Gráfica y laprensagráfica.com y nuestras redes sociales, bienvenidos a esta entrevista especial. Mi nombre es Luis Duarte. Nos encontramos con un periodista de larga trayectoria, Guillermo Arduino, nominado a los premios Emmy, por supuesto ganador en dos ocasiones de esta distinción tan especial. Un periodista de larga trayectoria con mucho conocimiento en el tema de tecnologías, economía. Nos encuentra acá en una visita muy especial. Señor Arduino, bienvenido a El Salvador y por supuesto gracias por estar acá en esta entrevista. Gracias y saludos a todos y gracias por recibirme con tanta amabilidad. Cada vez que vengo a este país, esta es la quinta vez. Y la razón de esta visita es porque recibo una invitación de Rodolfo Salazar, de Kudox, su empresa, y también de Entrepreneur Organization, que es una organización muy importante, EO, aquí en El Salvador, para hablar justamente de lo que estamos viendo en este último tiempo en términos de tecnología y también economía, sobre todo post-pandemia. Entonces, esa es la razón por la cual estoy acá. Es una buena excusa para comer bien, para pasarla bien y para sentirme muy cómodo. Excelente. Y esperamos también que El Salvador lo haya tratado bien en esta visita tan especial. Vamos a empezar a hablar de lleno en algunos temas muy interesantes que queremos abordar con su persona. Uno de ellos es obviamente cómo ha visto usted, cuáles son los principales avances, las novedades que se esperan para el próximo año en el tema de tecnología. Obviamente, las tecnologías en la actualidad son un tema que va a la vanguardia, que es algo en lo que las empresas, en los que la ciudadanía misma no se puede quedar atrás porque implica cambios muy importantes. ¿Qué son esos avances, esos cambios que se pueden esperar de mucho impacto para el próximo año, señor Arduino? Bueno, esta visita, Luis, tiene que ver más que nada con el approach hacia el empresario, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que se pueden esperar desde el punto de vista empresarial y económico en este nuevo contexto? No podemos ignorar la pandemia, porque la pandemia ha hecho un cambio y particularmente en cuanto a la digitalización, que es lo nuevo que estamos hablando desde hace un tiempo ya, sí, pero digamos es nuevo en cuanto a al aspecto empresarial, la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización. No es que lo ha generado, sino que lo aceleró. Por eso trabajábamos a distancia, trabajábamos en forma remota, por eso las clases se tomaban en forma remota y hubo tantas actividades que nos dieron la pauta de poder juzgar cuán importante es la conectividad. Aquellos países que no tienen buena conectividad, se me cae la señal, no lo entiendo, puede hacerlo de nuevo, puede repetir, hubo un trueno, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, en los últimos años se ha mejorado muchísimo y particularmente en El Salvador. Claro. Siempre observé buena conectividad, cosa que otros países no, pero sí debo decir que la pandemia llamó muchísimo la atención de la conectividad y hoy un experimento entre comillas que es el 5G ya se puede decir que es una realidad en muchos países de primer mundo, también en Chile, hay mucha inversión en Brasil y por supuesto a Latinoamérica va a llegar también. En definitiva, esos son los puntos más importantes, pero podemos hablar también de disciplinas tecnológicas que ayudan a empresarios, que ayudan en la educación, en el diario convivir. Claro, ¿cuáles podrían ser esas, por ejemplo? Bueno, yo creo que la más importante, cuando hablabas recién de futuro, yo pensaba, ¿futuro o presente? ¿No? En realidad deberíamos decir, el futuro es ahora, pero a la vez, dentro de las disciplinas, como la inteligencia artificial, que es una de las más importantes, poco se ha avanzado. Puede haber 7, vamos a decir, disciplinas más importantes de inteligencia artificial, pero solamente 2 son las que utilizamos a diario. Por ejemplo, con los teléfonos y los asistentes virtuales inteligentes. Sí. Por ejemplo, yo cuando estoy en la cama en mi casa tengo un aparato de Google como asistente virtual y estoy en la cama y le digo, Google, what time is it? Y Google me contesta. Sí. Entonces, eso es inteligencia artificial, pero es una básica, muy, muy básica. Ahí no hay ningún cambio. Después en marketing, por ejemplo, observamos, o en el aspecto de la salud, en la administración de la salud, la solicitud de turnos para un médico, el tema de las visitas telemáticas con los médicos. La inteligencia artificial está en el aspecto del servicio al cliente, cuando tenés un sistema que vos le haces la pregunta o escribís la pregunta y el sistema te contesta, sí, y te pide A, B o C, qué es lo que más se adapta a la necesidad que tiene ahora. En fin, eso no es demasiado sofisticado, pero es lo que más se usa en estos días. Claro. A nivel de Centroamérica vamos a tropicalizar un poco la conversación. ¿Qué es lo que usted ha podido observar en cuanto a esa apropiación, a ese uso de las nuevas tecnologías y pues básicamente esas herramientas que se usan en la vida cotidiana? ¿Qué tanto a nivel centroamericano usted ha podido percibir eso? Afortunadamente, debido a lo que significa para la gente esto, ¿no? El teléfono, sí. Esto, tan importante para la comunicación, pero también para hacer negocios. Sin embargo, yo creo que a nivel comunicativo y social, el uso es tan cercano y tan intuitivo de los aparatos inteligentes que eso ayuda a que el usuario, el cliente, esté en el centro de la mira del empresario. Antes la tecnología, el empresario lo tenía en la empresa. La empresa era dueña de la tecnología. Hoy, el dueño de la tecnología es el cliente y lo tenemos acá. Una gran empresa va a hacer una aplicación y a partir de la aplicación, un banco por ejemplo, es que el usuario va a tener contacto con ese servicio. Las empresas más chicas, un restaurante, una señora que cocina para que le encarguen y ella se encarga de la entrega a domicilio, etcétera, puede usar una website, un sitio de internet, no necesariamente una aplicación. Entonces ahí está la primera gran diferencia. A nivel Centroamérica la conectividad es buena, El Salvador tiene buena conectividad también. Me parece que las redes sociales es algo que no podemos dejar de agradecerles por todo esto, porque nos cambia como personas. Lamentablemente en cuanto al uso del contenido, si la persona que recibe el mensaje no tiene un juicio crítico muy bien calibrado, puede ser víctima de las noticias falsas, de una manipulación, de una reacción innecesaria, pero para mí eso es parte del periodo de transición. El resultado final va a ser bueno, pero tenemos que ser cuidadosos porque esta puede ser un arma de doble filo también. Claro, y pues a nivel centroamericano y latinoamericano se escucha de temas pues que ya son, digamos, tendencias como el tema de los NFTs, criptomonedas, el metaverso, e incluso me gustaría agregar uno que usted menciona, la inteligencia artificial. ¿Qué tanto la región latinoamericana, Centroamérica, puede adoptar, puede subirse, digamos, a esta nueva ola de tecnologías y nuevas tendencias en esta área? Hay tres factores muy importantes o tres sectores muy importantes a tener en cuenta, Luis. Por un lado, tenemos que pensar que las autoridades nacionales, los gobiernos, deben crear las condiciones necesarias para que la inversión extranjera o aún interna se vea interesada en poner dinero para ese desarrollo. Ese es el punto número uno. Punto número dos, la parte académica debe generar suficiente talento, sobre todo en estos días que hay. La tecnología crece tan rápido que no da tiempo a que las instituciones académicas se pongan al día, o quienes sean los que enseñen tengan el conocimiento y puedan preparar a esa gente. Entonces necesitamos también una articulación no solo del gobierno y la parte privada, sino también la parte académica, una colaboración multidisciplinaria para formar a gente que pueda acortar esa brecha que hoy existe de necesidad. Porque, y acá viene el tema más importante, yo te pregunto a vos, Luis, a ver, ¿cuántos jóvenes o gente de tu edad tú conoces que trabajan para otros países y lo hacen en forma telemática, en forma remota? En la actualidad, digamos que es un área que sí ya se está viendo. Okay. Sobre todo en el caso de El Salvador está la industria de los call centers, que es una de las que están en auge por el tema de subcontratación, ¿no? Pero ellos trabajan para El Salvador o trabajan para afuera. Están con una empresa intermediaria en este caso. Claro. Ajá. Ahora, hay gente que utiliza hasta un teléfono para trabajar en forma remota con una empresa francesa, sueca, sí, estadounidense, canadiense, australiana. El atractivo económico es muy importante, es muy interesante, pero el problema es que se llevan todos los de allá. Lo único que da acá es que le da la oportunidad de trabajar a la gente y, y a la empresa extranjera le conviene porque es más barata el costo de vida en este país. Sí. Pero lo que yo digo es, esa brecha que existe en lo académico para formar gente tiene que ser articulada por estas tres entidades, el gobierno, las empresas y la parte académica. Y a la vez, no importa si uno trabaja acá, en Suiza o físicamente está en otro lado. Lo importante es que hoy Latinoamérica no solo tiene la realidad de poder trabajar a nivel primer mundo, sino que también tiene el potencial por el tema de la conectividad y por el advenimiento ahora de las redes de quinta generación 5G. Y ahí está la clave. En cuanto podamos tener 5G, vamos a poder trabajar muchísimo más efectivamente con la inteligencia artificial, por ejemplo, sí, porque necesita de redes mucho más seguras. A la vez, todo el advenimiento de este tipo de tecnologías ha generado demandas en la nube tal que se necesita mejorar toda esa infraestructura. Por lo tanto, ahora se está usando lo que se llama Edge, que es la periferia de la nube digital, y ahí es donde se hace el procesamiento de datos también, y es más cercano y es más funcional, vamos a decir. Entonces hay muchas disciplinas en las que se está evaluando ahora y que se está invirtiendo para poder satisfacer las necesidades de las empresas, para poder seguir brindando un servicio efectivo y que haga dinero y que mejore la calidad de vida de la gente. Una de las ventajas, se podría decir así también, es el hecho de que El Salvador tiene, por ejemplo, El Salvador tiene una población bastante joven, digamos, sí, relativamente joven, una población económicamente activa, trabajadora, que está en un rango entre los que 25, 40 años, por dar una cifra. Sí. Y obviamente también vienen atrás generaciones más jóvenes que van a buscar prepararse. Y me quiero adelantar un poquito a las preguntas que tenía, justamente porque está relacionado con lo que usted menciona, el tema de la población joven, adolescentes incluso. ¿Qué tipo de carreras observa usted que deberían ser impulsadas en el caso de la región centroamericana y Latinoamérica, que tiene población muy joven, para que esos futuros profesionales estén dentro de esas carreras que van a tener mayor demanda a futuro y que obviamente va a permitir que haya una población y una clase trabajadora, digámoslo así, una sociedad trabajadora que tenga esas herramientas suficientes y que necesitan las empresas en el futuro? Yo creo que la automatización no atenta contra el trabajo. Como dice la gente ahora, bueno, las máquinas están reemplazando al ser humano. No, por lo que yo dije antes, estamos muy lejos de que una máquina pueda sentir, pueda tener moral y pueda distinguir entre un valor y un principio universal. Entonces, en ese sentido me parece que estamos bastante lejos, por suerte. Ajá. Pero surgen otras disciplinas con la automatización, con la inteligencia artificial, que van a requerir de un nuevo concepto de recursos humanos, un nuevo concepto de la ley, un nuevo concepto de la administración de ese tipo de tecnologías. ¿Qué hay con la búsqueda de la felicidad, por ejemplo, en los jóvenes? ¿Por qué después de la pandemia es tan difícil en el primer mundo conseguir gente que quiera trabajar a pesar de no estar recibiendo un subsidio del gobierno por desempleo, porque es por elección propia? Es porque la gente... La pandemia los sacudió y les dijo: no es trabajar lo más importante de tu vida, es vivir bien, es ser feliz. Y con ello también vienen las responsabilidades. ¿Qué es lo que está pasando con el medio ambiente, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando con las tecnologías de los NFTs, de las criptomonedas y el consumo de electricidad? ¿Cómo podemos mejorar la generación de energías limpias para que no tengan un impacto en el medio ambiente y generar algo como lo que es el mining o el mineo de las criptomonedas? Yo creo que por ahí va el tema. Entonces, en realidad, las nuevas áreas alternativas hoy, pero que van a ser una realidad en el futuro próximo, van a ser estos conceptos de administración del nuevo mercado laboral. Y para mí ahí está la clave. Entonces no hay que tener miedo, hay que adaptarse, y acá vengo con palabras medio de docente. Adaptabilidad y diversificación son dos palabras fundamentales que hemos visto en este último tiempo con el advenimiento de los sistemas tecnológicos. Hay que adaptarse, no hay que rechazar el cambio. El uso de estos sistemas demuestran que los que son más intuitivos son más adaptables para la gente. Y quiero traer un tema a la conversación, que es muy puntual en Centroamérica, yo creo, y esto me va surgiendo a medida que estoy hablando, ¿no? Que es el tema de la bancarización, el tema de la informalidad en el trabajo. Un gran problema para las autoridades de un país. En sociedades como la centroamericana, por ejemplo. Bueno, porque el tema existe, de la falta de bancarización. Claro, porque existe el trabajo informal, existe desde hace muchísimos años. Sí. Entonces, las autoridades y las instituciones tienen que encontrar un camino, un vínculo para llegar a esa gente. Y a mí se me ocurre que tal vez esas sociedades que están más remotas, los pequeños pueblos rurales, que no utilizan un banco, que no van a agarrar una aplicación de un banco para recibir un pago, que van a querer ver la moneda ahí en la mano, yo creo que tiene que haber un acercamiento entre las autoridades, entre las instituciones bancarias, las cámaras de comercio y los líderes religiosos, que son figuras tan importantes en esas comunidades, para que el líder religioso sea el filtro y le pueda decir a la gente que sí, que es confiable. Porque en estas comunidades rurales pequeñas, la persona de confianza es el líder religioso. Entonces, si se lo utiliza bien, porque se lo puede utilizar mal, sí, también con la política, se lo puede utilizar mal. Si se lo utiliza bien, se puede llegar a desinformalizar o formalizar a una persona y que penetre en tantos beneficios que hay en este tipo de plataformas. Hablando de todos estos avances, hay uno que se ha dado y que pues es parte de los efectos de la misma pandemia, y es ese auge, esa potenciación que ha tenido el tema del teletrabajo. Eso ahora parte ya del día a día, de lo convencional para los salvadoreños, por ejemplo. ¿Cómo ve usted en cuanto a las tecnologías que se están usando en Centroamérica, en Latinoamérica, relacionadas al teletrabajo? ¿Cuáles considera usted que van a permanecer en un futuro incluso? Que no solo en la actualidad, sino que van a seguir. Yo creo que es muy difícil de decir, pero yo creo que lo más importante es que haya transparencia, que es muy importante para una empresa, porque si no yo puedo poner una foto mía o una grabación parpadeando como que estoy frente a Zoom, pero también ya desde hace años, y yo vengo hablando de teletrabajo desde hace muchos años. Sí. Existen plataformas que toman cada 6 segundos una fotografía de lo que de la pantalla que está viendo la persona que trabaja. Entonces, quienes utilizan ese tipo de plataformas pueden tener un estudio hecho por la propia tecnología que les dice si en verdad esa persona que supuestamente estuvo 8 horas frente a la computadora trabajó 3 minutos, trabajó 8 horas o trabajó 6. Entonces existe en realidad, lo que pasa es que tienen que invertir, sí, las entidades, los gobiernos. La verificación sería algo así. Exactamente, es la transparencia, ¿no? Deberían invertir en ese tipo de plataformas que hoy existen, ¿eh? Ahora, Zoom ha sido una gran solución para la docencia, para el trabajo, para lo que sea, y yo creo que la severidad de la pandemia permitió que las empresas fueron un poquito más permisivas. Por ejemplo, no, hoy no me siento bien, no voy a poner la cámara, espero que esté bien con todos ustedes. Sin ningún problema, no estés en cámara. Es decir, eso sí, en una situación no pandémica no estaría permitido. Pero también es alarmante que yo estoy viendo que no todas las empresas quieren continuar con ese trabajo telemático y ya están exigiendo a la gente que vayan 3 veces por semana al edificio. Es decir, estamos retrocediendo a lo que estábamos viendo antes de la pandemia. La necesidad de, en concreto, tener al tipo metido adentro de las 4 paredes. Algo que hoy es innecesario. Y que al final incluso a una empresa le podría generar menos costos que la persona esté trabajando desde casa, ¿no? Podría ser algo así. Pero además al medio ambiente, porque la gente no maneja, no toma transporte público. Pero claro, hay que hacer una adaptación porque esas situaciones también sufren, ¿no? Uno de los que más sufrieron en Estados Unidos en plena pandemia fueron los barcitos, las cafeterías, porque la gente no salía. Entonces tomaba café en casa, no iba a la cafetería por miedo, por comodidad, porque era la nueva normalidad. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta. ¿Y qué tecnologías se están quedando a su criterio atrás, digámoslo así? ¿Qué tipo de actividades se están quedando ya como de una forma desfasada en cuanto a los avances que se ven en la actualidad, lo que se habló de teletrabajo, inteligencia artificial, etcétera? ¿Qué de lo que hacemos en la actualidad en Latinoamérica se está quedando ya atrás de lo que viene en la actualidad, a la vanguardia, digamos? A pesar de que yo creo que los medios tradicionales de comunicación no van a morir, porque siempre lo dije, la radio no mató a la televisión, la radio no mató al periódico, la televisión no mató a la radio. De la misma forma, este tipo de contexto digital no va a matar la televisión, pero sí la televisión debe hacer un salto a lo que ustedes están haciendo acá. Este es un periódico. La Prensa era un periódico... Es un medio impreso, digamos, comercialmente. Claro, táctil. Sin embargo, se subieron a la moto del fenómeno multiplataforma. Y ahí está la clave. Entonces, si los canales de televisión comprenden la fuerza de las redes sociales y lo que significa una red social o lo que significa un episodio en TikTok hasta una grabación en Snapchat o una foto en Instagram o YouTube o lo que estamos haciendo ahora, que lo colgás en el... Me imagino que esto va a ser colgado en el periódico online, ¿o no? Sí, y en nuestras redes sociales también. Ok, ahí está. Entonces, en realidad es... Vuelvo a lo mismo, adaptabilidad. Sí. Más que qué cambios grandes va a haber, yo creo que ya los cambios están sucediendo. El tema es adaptarse. Como es difícil decir qué es lo que va a pasar en el futuro, también es muy difícil decir qué es lo que... Que se está quedando atrás. Sí, digamos, qué es lo que ya no sirve. Pero igualmente hay que acordarse que hay gente de mayor edad que no tendrá el mejor poder adquisitivo, pero que está acostumbrado a sentarse en el sofá para ver el noticiero y que no usa Twitter y que no se enteró que, por ejemplo, hay una segunda vuelta en las elecciones de Brasil, por ejemplo. Entonces, el que está con redes se enteró la noche anterior del señor que se entera al día siguiente. Sí. Pero yo creo que todo es muy positivo, todo depende de la actitud que nosotros tomemos. Y las empresas, lo bueno de esto es que los países necesitan de pequeñas y medianas empresas, de emprendedores para sacar adelante el país. Cuanto más diversificado esté el ámbito laboral, va a ser mejor para todos. Así que de eso se trata. Excelente. Subirse a la bicicleta del cambio. Estar ahí presentes, ¿no? Ajá. Excelente. Ha sido un verdadero placer que esté con nosotros. Gracias, igualmente. El periodista argentino Guillermo Arduino, con 23 años de trayectoria en CNN, con mucha experiencia, mucho conocimiento en el tema de tecnologías y, por supuesto, como lo mencionamos al inicio, 2 veces ganador de los premios Emmy. Ha sido un verdadero placer que esté acá. Esperamos que esta visita a El Salvador no sea la última y que haya muchas más, ¿no? No lo va a ser. En este caso es... Kudox y EO que me invitan, siempre hay alguna entidad académica que también está interesada. Para mí es un gusto. Gracias, Luis, un gusto. Igualmente, ha sido un verdadero placer. Les hablo Luis Duarte, nos vemos en una próxima edición, en una próxima entrevista para La Prensa Gráfica, laprensagráfica.com y nuestras redes sociales también.